Ahí está. Venga. Buenas noches a todos. Cuando pasan 5 minutitos de las 9 de la noche, un saludo a los dos que estáis por ahí de momento. Hay 4. Bueno, nos Artia A37927. Gracias por estar desde el principio, aunque estén las Olimpiadas. Cosa que a mí, las Olimpiadas me la trae al pairo. Así que me preguntan, oh, ¿estás contraprogramando las Olimpiadas? Buenas, buenas, HP0. La Olimpiada son una cosa para ver así de lejos, para escuchar. ¿Quién era que ha ganado una medalla? ¿Quién es ese? Vamos a escuchar si es que les da a los simpáticos por hacer alguna barra basada explosiva. Pero si no, la verdad que no me interesa. Bueno. España, el fútbol, la chica, los hombres, bueno, pero fuera de eso, la verdad es que no me interesaban antes. Yo soy de esos que si las Olimpiadas de Barcelona no me hubieran cogido en SEGA, habría salido disparado de Barcelona. Bueno, igual no estaba en Barcelona, pero tuve que currar mucho a causa de las cosas de Barcelona. Así que, bueno, HP0 dice que solo quiere ver a Lady Gaga. Bueno, está bien. Buena idea, seguro que tiene buen show. Y bueno, pues nada, a mí también, o sea, me la traen absolutamente al pairo las Olimpiadas. Bueno, pues vamos a tener un programa 101. Primer programa de la tercera temporada de el blog de The Punisher en directo. Y no sé, le voy a seguir llamando recauchutado porque voy a seguir haciendo básicamente lo que me dé la gana. Empecé con una idea de que cada semana hubiera una sección y tal. Luego pensé, joder, cuesta hacer las secciones. Igual las sigo haciendo, pero pensé, ¿y si por ejemplo me dejo las secciones para días en que los cacharros que pongo tienen pocos juegos? Bueno, pues hoy va a pasar eso, porque la consola o las consolas de las que vamos a hablar hoy tienen una cantidad de juegos bastante, bastante, bastante limitadita. Pero, bueno, por ahí estáis pasando calor, por aquí, bueno. Bueno, ahí hay 29, se supone que la semana que viene tiene que bajar un poquitito. Vamos a ver, que no... ¡Me muero de calor! Bueno, vamos a estrenar vamos a estrenar el fondo también de la tercera temporada del blog de The Punisher. Ahí está el fondo. Mira, es un fondo un poco horrendo. Lo intenté, era un fondo pequeño, lo intenté completar con una IA. Decís, ¡ay, qué feo, no ha quedado bien! Bueno, pero si arranco el primer juego, no se va a notar. Ya veréis. Ahí está. ¿Veis? Apenas se nota. Bueno, la consola, la primera de la que vamos a hablar, de Casio, son las consolas, en especial esta primera, tiene un diseño precioso. Es la Casio PV1000. Que son consolas anteriores a que Casio, que venía de fabricar, además de los relojes, unos cacharritos tipo Game & Watch muy majotes y que sacaron bastantes. Y se entusiasmaron con esto de los videojuegos. Fueron las dos cosas que sacaron antes de hacerse de ponerse a fabricar compatibles MSX. De hecho, la segunda consola es casi un MSX. Con alguna que otra diferencia de audio y de memoria. Solo por unos pequeños detalles es que no se pueden portar cosas así a saco directas de uno a otro. Y viceversa. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto qué bonita? Voy a ver si encuentro una foto por ahí. Porque es preciosa. Es
No, ni siquiera me cuadra para un diseño de la época. Una consola del 82 es de diseño, os diría, la más bonita. La más bonita que se puede ver de la época. A ver, Casio TV1000. Es preciosa. Es muy, muy bonita. A ver. Ay, de Wikipedia. De Wikipedia me va bien. Vamos a ver si podemos. Activar la captura pantalla. Mirad. Mirad qué cosa más bonita. El monitor se ve aquí, pero... Mirad. Mirad qué joystick. Hasta el joystick me encanta. No tiene pinta de que fuera muy resistente. Pero buenas tardes, JMCC Twitch. Y esta es la PB1000. Mirad todo. No, no. Espectacular de diseño. Absolutamente espectacular. Bueno. Y ahora vamos al... al primer juego de esta cacharra, que es el Amidar. Vamos a verlos en orden alfabético, porque esto se lanzó en el 82 y salieron 12 juegos y ya está. Y se terminó. Así que vamos a ver la pinta que tenía estas cosas. Vamos a estos 12 juegos. Sí, sí, de Konami. Empezamos con el primero. Cojo el joystick. Y vamos allá. No, un player. Claro que es un juego famoso, es el Amidar de Recreativa. Todos los juegos que vais a ver son conocidos en esta época. Además, si es que había solo 12, no habrá pasado mucho más allá de la tirada inicial de juegos. Entonces, bueno, licencia. ¿Qué me falta aquí? Lo que no sé por qué cuerno no se me pinta nada más. Ahí. Nada, solo se pintan las esquinas. A ver. ¡Nah! ¡No! Fallé. Ayer, bueno, venga. Luego tengo una especie de fuego que hace saltar a los bichos. Y ahí me lo saco encima unos segundos. Ahí. Mezcla de Pac-Man con Paint es esto.
a todo eso. Por lo que veo, esperad. Ahí, que no sonaba nada. Sega ya había sacado su primera consola, la anterior a la NES, la SG-1000. No, no era tan mal cacharro. Ya ves que la música fue un coñazo. Déjame retocar algo. Ese no me ha tocado, no me jodas. Arriba, ahí está. El logo no se coma tanto, tanta pantalla, solo la puntita. Ahí está mejor, ¿verdad? Estamos aquí ajustando cosas en directo. ¡Muajaja! A ver, siguiente. Sé, todos son clásicos, os aviso. Todos los habéis visto en uno u otro cacharro. Seguimos con el Dig Dug de Namco. O tic-tac. ¿Te gusta más este fondo que el del miércoles, querrás decir? ¿Yo qué hago? Exactamente, ¿qué estoy haciendo? Podría disparar, ¿no? A ver, con este reinicio. ¿Cómo cuesta hinchar, por Dios? Se para todo el juego, cuando hinchamos aquí. Casi todo. He jugado a Dig Dug millones de veces. A mí lo que me encanta de este es la tontería que cuando uno deja de moverse, se para la música, ¿veis? Siempre fueron así todos los Dig Dug. ¡Holy Cannon! Oye, que me parece que casi no tengo shooters hoy. Se deshinchan. Nunca me había pasado eso en un Dig Dug. Cabrón. ¿Qué me ha pasado? Mi pronóstico para los Juegos Olímpicos,
que va a quedar mejor que lo que queda en el fútbol. Y seguro que acierto. ¿Visteis el partido? Yo no vi el partido, pero habrá sido tan deprimente para la gente que se pusieron a ver el partido el otro día. Creo que le clavó 5 goles Japón. ¡Japón! Paraguay, si no clasifica en el siguiente mundial, que entran creo que 48 equipos. Yo siempre le digo a mi señora, yo dejaba el negocio el fútbol en este país. Japón, de Japón, yo siempre me acuerdo, era muy gracioso cuando vinieron los primeros y el IS de Super Nintendo, que tenía las voces, venían los japoneses. Nos reímos muchísimo la reacción porque era la época en que jugadores españoles empezaron a irse a jugar a Japón. ¿Os acordáis? Estaba Wittgenstein y tal, y el Chiqui. Y era Watashi wa Wittgenstein, Kuchalina. Así, todas las voces. No entendías un cuerno del locutor que hablaba en puro japonés. Pero cuando en cuando dices, ¡coño! Pero sí ha dicho Wittgenstein. Era muy gracioso. Venga, siguiente, una conversión de alguna recreativa de Jaleco. No sé, tiene pinta Donkey Kongesca esto. Vamos a ver. Dirty Chameleon, el camaleón sucio. Sucio. ¿Qué hacer aquí? Me ha pillado la gallina. Ah, me puedo comer yo gallinas y... Hay millones similares. Este no está mal, pero... ¡Oh! Joder, es difícil. Y bueno, manco y tal. Están tirando pelota de tenis. El mono es infecto de arriba. Y ahora... A ver, que casi logro pasar. Creo. ¿Será que hay que ponerlos en el carro o algo? Joder, que vienen todas. Venían todas a por mí.
¡Ey! ¿Cómo ha molado eso? No. Ahí está. No está mal, es una especie de shooter de plataformas. Sí, era como un espectrum a colores. Buenas, Rescorsa. Venga, Rescorsa Canon A37927. Saluditos a todos los que preferís ver cosas muy raras antes que ver las Olimpiadas. A ver, un mayón le pueden dar por ahí. No pienso ponerlo, nunca los he entendido. Ni pienso hacer el esfuerzo para entenderlos. Y siguiente, una conversión de una recreativa de Jaleco llamada Noctiboy. A ver qué hay que hacer aquí. Joder, ese scroll de... ¡Muévete! ¡Ay, por Dios! Bueno, a la NES y a la Master no les dio tiempo de comérsela a 37. Se fue sola esta. Del 81 al 82. Sí, porque luego enseguida empezaron a sacar sus MSX, que son muy bonitos. Pero bueno, son MSX. Tiraron para lo seguro. No sé qué naranjas hay que hacer aquí. Dios mío. No sé. No se puede ir subiendo y si me dejan hueco, porque joder. Yo quisiera subir. Me avasallan. Le reinicio las partidas. Fijáis que tienen todos los juegos unos marcadores muy, muy clavados. Joder. Maté al primero, pero el segundo me dio por ahí. Última. No creo que veáis mucho. O sea, absolutamente nada. Otra vez, pero... El Dark Souls de la Casio, sí, sí. O el... ¿Cómo se llama? O el Cuphead de la Casio. ¡Joder!
¡Pascas, buenas! A ti no te suelo ver por aquí. Bienvenido. Juegos imposibles de consola imposible. Ya me he hartado. Si lo queréis bajar e intentarlo, un pachinko. ¡Poneme un pachinko! Va a ser como si estuviéramos poniendo un pinball. Peor. ¡Uy, la bola! Le faltan algo de frames a las bolas. Yo no sé. Nunca le vi la punta a los pachinkos de en formato electrónico. Parece hecho en Basic o algo así. A la siguiente. Es que ¿para qué? Voy a continuar, ¿verdad? ¡Este! Bueno, este lo conocemos todos, por favor. Este sí. ¡Puyam! ¡Puyam! A ver qué tal. Se controla el cerdito aquí. Un poco más larga la música habría estado bien. Lo tuviste en la NASA. Ajá. Joder, qué coñazo la música, en serio. Va a descansar el oído un poco. Ah. Ah, no, no se coge, aparece. Nada más el mega tenutrio. Aquí quedan 10 nada más. ¿Me vas a hacer malgastar? Bueno. Venga. Cinco. Cuatro. Tres. Esos tres y listos. Cabroncete. Ah, me ha agregado 5. La misma música. Venga, ahora para arriba.
Le falta, es muy, muy básico, ¿eh? Mira que no se mueven los cerditos de la esquina. Lo que supone que suben y bajan el ascensor. Le faltan cosas, pero... bueno. Resultó un chete. Bueno, este era... ¡Puyan, puyan, puyan! Coñacito que vas a sonar. Recreativa de... ¡Hala! Buenas noches, Acemultivac. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos repasando... eso que hay ahí, de momento. Casio PV1000. Después de la pausa, de cuando termine con todos los juegos de la Casio PV1000... pasaremos a la Casio PV... o sea, PV2000. Porque esta solo tuvo 12 juegos. Y la otra menos. Así que bueno. Venga, Space Panic. ¿Os acordáis de Space Panic? Si no, seguro que se os refresca la memoria. Joder. Venga, ven aquí. No, no viene. Ay, ¿cómo tapo? Ah, tengo otro botón para tapar. Bueno, venga. Venga, alguien. ¡Yee! No. Hello. Sí, no, sacaron muy... cualquiera diría que hicieron la consola para, no sé, evadir impuestos, bueno, así. Pues sacar una consola para 12 juegos y luego ya hacer la siguiente. Habrá tenido que ver seguramente la competencia. Venga, pues... que hay que chulearle a los marcianos un poco, pues si no, no vienen. Bueno, ahora vamos por un shooter. Lo siento, Canon, alguno tenía que salir tarde o temprano. Es una recreativa de Konami y era una pseudo segunda parte del Scramble. ¿Os acordáis? Super Cobra. Bueno, no os esperéis ninguna maravilla porque acordaos que esto es un Spectrum con más colores.
Joder, el penetrator era una caña. A ver, este es mejor así. Maldito misil. Ni una más. Bueno, bastante decente, oye. Dentro de lo que cabe. Me voy a destrozar las manos aquí. ¡Oh! Me lo comí. Me lo volví a comer. Me le alimenté de él. Última partida. Es rápido, no se puede negar. El scroll no, el juego. Me voy enterando un poco de qué va esto. Me falta un mapa. Pues fijaos que los cohetes siempre hacen la misma trayectoria. Basta con que me mueva hacia adelante y los esquivo. Joder. Bueno, no está mal. No está mal, no está mal, no está mal. Aquí el juego de las tortuguitas, que era de Konami también. Turpin. Not related con Dick Turpin. Esta especie de Pac-Man raro. Hola Tiffany. Fijaos que soy una tortuga. Me persigue un escarabajo y, o algo así. ¿Y cuál es el problema? Lo podría aplastar directamente. Sí, Tiffany, que sí.
llegando mi señora y Dios mío, Tiffany. ¡Pase, pase! ¡Wow! Sí, tiene más libertad de movimiento, Tiffany. Tengo la puerta abierta. Un poco coñazo la música, ¿eh? Dios mío. Por lo visto eran un poco vagos. Oh, palme. Tiffany. Venga, otro más de Konami y también de Recreativa. Aquí se cambiaron bastante los gráficos. La pinta que tienen, ya veréis. El Tutankam. Qué jodido es el cabrón. Venga, venid. Venite adoremos. Venite adoremos. Joder, qué poblado está todo aquí. ¡Pah! ¿Todos los juegos de Konami? Pues casi. Ya, pero habéis visto que había cosas de Jaleco y... y alguna cosa más. Pero claro, es que no... es que fijaos, no había MSX. Así que... habrán sido los primeros juegos para consola que hizo Konami seguramente estos. ¿Puedo pasar sin coger todo? Y venga, vamos al último juego de Namco. Una recreativa de Namco, pero de la época de ni siquiera colores. Mírate este Warp on Warp. No, no, que la recreativa no tiene ni color, creo. O tiene un color así. Y como nunca habéis querido hacer recreativas en los días del arcade, entonces, bueno. Bastante tontainas, ya veis. Y era lo que tenía en esa época. He visto, lo que está mejor así en reglas generales, los juegos de Konami.
Viene a por mí en un momento dado. Uy, uy, uy. Ya queda uno solo a los Space Invaders. Sapo Pepe, muere. Este se parece a un juego de Spectrum, ¿eh? Con todos los colores. ¿Varía algo o...? ¡Dios mío! ¡Que se ha quedado! ¡Madre mía! ¡Ni una música para el Game Over! Bueno, pues estos eran los 12 juegos. Bueno, me he dejado este. No creo que valga la pena. Por decir que los hemos puesto todos. ¡Mayong, yong, yong! Que me quedo igual. Ya sabes que me quedo absolutamente igual. Este era el último. Ahora sí hemos puesto los 12 juegos de la Casio PB1000. ¿Qué maravillas nos esperará en la Casio PB2000? Venga, pues vamos a la segunda máquina. La segunda máquina es el PV2000. ¿Qué pasó con el PV1000? Pues que se dio de bruces con la NES y con la SG1000. Y bueno, y enseguida, en lista, la lista de reproducción es lo que he pasado antes. Ahí están todos. Sí, sí, la tengo. Y bueno, ¿qué pasó? Pues que la PB1000, que finalmente tenía 15 juegos, pero hay dos que no están volcados, que son el Ladybug y otro Pachinko por ahí. Y ahí pone si sí, cartuchos. Estaban el número, había el número 8 y el 13 que nunca se lanzaron. Luego se lanzó. ¿Cuál sea el cacharro? En la PB1000, como habíais indicado, tenía un Z80 a 3,5 MHz, o sea, un Spectrum, y 2K de RAM. Eso era muy poquito. 8 colores de paleta. Y resolución 256x192, siempre y cuando esté bien Wikipedia, ya sabemos. Luego llegó la PB2000, que tuvo 11 juegos, o sea, tampoco es que fuera mucho mejor. Y como os he dicho, luego ya empezarían con la PV7 y PV16, que ya eran MSX directamente. El PV2000 era, ya veréis, más bonito, más colores, tal, es casi un MSX. Pero bueno, no funcionó tampoco, porque como tampoco funcionó el invento que sacaron después del el MSX, ya en la época moderna, que era la famosa Casio Loopy, que era una consola que solo tenía juegos pensados para niñas. O sea, imaginaos, juegos pensados para niñas. ¿A quién le interesaba eso, verdad? Venga,
Vamos con la V2000. Cambiamos otra vez a la pantalla de transmisión. Ahí tenemos el audio escritorio. No creo que os interese ver el Excite My Young 2. Vamos con una conversión de recreativa de Taito, que es más o menos, yo siempre le he considerado como el comando, el comando primigenio. Es este Frontline. A ver, esto que está con teclas. Venga, ánimo. Teclas. Es que 1983. Ah. Sí, 1983. Es esta. Espera, voy a ver si puedo configurar el joystick. Ahí pues no, hay host input. Joystick 1. A ver. Down. Left. Right. Bottom. Bottom. Ay, no, 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 no. Ahí está. ¡Anda! ¡Manquismo! La PB1000 se rompía muy fácilmente, además. Es muy frágil el... Pero mirad que esto ya es mucho más MSX. De hecho, creo que el frontline de MSX es casi casi clavadito a esto. Pero mira qué comando es este. Ejem. ¿Me ha matado el antes? Excuse me. Don't think so. Cabrón, he seguido disparando después desde el más allá. He seguido disparando. No sé. Para mí, que no está muy bien programado esto. Además de mi manquismo habitual, sí, a 37, no se nota que es la 2000. Pero estamos empezando ahora y enseguida terminaremos. Porque también son 10 juegos y no están todos preservados. Encima, joder, en serio. La recre es más fácil. Ya lo vais a notar con juegos repetidos, lo vais a notar. No me matan. Me yo qué sé. Está muy, muy mal la colección. Sí, algo así, ¿verdad? Porque es raro. Sacas una consola. Mira, tiene una granada desde el más allá también. Bueno, lo cambio porque es
Venga, ¿qué os parece ver algo de Namco? ¡El Galaga! Bueno, bueno, este no va mal, ¿eh? Va muy suave, mirad. Hasta parece que los sprites se muevan por hardware. Enésima versión, pero en el 81 no creo que hubiera tantas. Es buena, es buena. Más colores habrían estado bien, pero es buena versión. A ver, voy a buscar si encuentro las características técnicas de esta, porque aquí en Wikipedia solo menciona los juegos. Nada más. Vamos a ver, Casio PV 2000. PV 2000. ¿Sabes que llevo tanto tiempo aquí en Paraguay que no me sale ya el PV? Tengo que pararme a pensar y decir V. V, no B, porque aquí la V es B larga. Entonces, bueno, la diferencia del 2000 es mucho más parecido al MSX. De hecho, la única diferencia es el sonido, el chip de sonido. El resto es clavadito a un MSX. Tiene 4K. Acordaos que el otro tenía 2, y este tiene además RAM de vídeo de 16K, por eso es que va todo suave. Tiene un procesador de Texas Instruments para el vídeo y otro de Texas Instruments para el audio. Ahí está también la diferencia, porque el otro, el MSX, tenía el AY. Tiene un teclado, es consola, pero tiene teclado. Y el teclado se parte. Es muy difícil que encontréis hoy en día uno en buen estado, porque se rompe enseguida. Exacto, es lo que decíais. Era muy frágil, pero esta es más frágil aún que la otra. ¿Qué es decir? Vamos a ver, mirad el nombre de este, a ver qué pensáis que puede ser, lo cual es curioso porque es de Namco. Mirad, ¿qué juego de Namco puede ser Mr. Pukken? ¡Pukken! No, pero no es el primer Pac-Man, es el... ¿Cómo se llamaba este? ¿Super Pac-Man? Pero fijaos que la suavidad que tiene. La suavidad que tiene todo en esta consola. Se nota ya la video RAM y tal. Llegas tarde, Chesaez. Pues sí, llegas una consola y un Musicón tarde. Pero ya lo tendrás. Pero lo puedes ver en Twitch, ya sabes. Un youtuber.
Pues ahora me acaba de hacer caer en algo, che, sabes que no había caído yo. Que soy idiota. Yo le puse el Music On de nombre a eso porque sonaba inglés, sonaba tal. Y ahora me doy cuenta, lo vi que queda en castellano. Sí, sí, es el Pac and Pal, como estaba mencionando. ¿Por qué el musicón? ¡Joder! ¡Oh, sin querer queriendo! Es un poco gauletiano este Pac-Man. ¿Cómo cuesta hacerle bajar? Hacerle hacer cualquier cosa. Exacto, no da tiempo. Es... Gracias por excusarme. Joder. ¡Pero sube! Pachingo. ¿Os acordáis que el pachinko en el otro las bolas caían así? Dijiste, parece que este en basic. Venga, vamos a ver la diferencia. Aunque, bueno, no vamos a jugar pachinko, pero... Pues otra cosa las bolas, ¿eh? Sigue siendo una porquería pachinko. El mando de la PBO2 tenía el joystick integrado. Esperad. Si le puse un turbo. Mirad, aquí hay una, por supuesto, rota. Vamos a... Mirad. Ahí está. ¿Veis? ¿Os fijáis? Esta está hecha polvo luego. Está hecha polvo. Es un medio camino ordenador-consola. Y... Mirad cómo quedó alguna. ¡Oh, cielos! ¡Qué barbaridad! ¡Pobrecita! ¡Pobrecita! Os vengo a recordar la preciosidad que era la primera. Esto es una cucada. El teclado de niño loco alemán, sí. Esta es... Mirad qué forma curvada. Es como una Mega Drive primigenia, casi. Es bonita, bonita, bonita. Vamos con el siguiente. El Puyan, ¿os acordáis? Estaba bien el otro, pero le faltaban animaciones. Tenía una música que lupeaba enseguida. Vamos a ver qué tal sale el Puyan de la 2000. Uy, ya palma. ¡Qué diferencia, eh! Sí, yo creo que dieron por sentado que la primera no se la había comprado ni Dios. Este se parece mucho más a la recreativa que el otro. Es un MSX, Chesaes. Es prácticamente un MSX. De hecho, veis el Puyan de MSX y... No es consola Yankee. Es Japo.
Ahora, eso de tener que tocarme la música. Joder. Este vicia en todo. ¡Polla! Muy buena. Hace multivac. ¿De verdad pensabas eso? Las flechas gordas sí, o cacahuetes. En la máquina parecían huesos. Ah. Lo estaba haciendo bastante mejor, bastante mejor. Sí, Justin, vuelve. Este no estaba, el siguiente es un shooter. Que este parece que es de Casio, de Casio 100%. Se llama Rakugaki Special. ¡Eh! Habrá que dar return, ¿no? ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Ay, ay, ay! Que se juega con teclado. Yes. Return, a ver. ¡No me entero nada! ¿Qué es esto? ¡Mamacita! ¿Eh? ¿Yes? ¡Ah, no! ¡Un diseñador de juegos! ¡Uf! ¡Madre mía! Diseñador de juegos, por supuesto no me voy a meter con eso. ¡Claro! ¡Para sacaron 9 juegos! Entonces, bueno, más vale. Aquí tenéis otro conocidísimo de Konami. Que es el Rock and Rope. Y es que mi joystick se ha desconectado. Ahí volvió. Donde lo puedes haber jugado en cualquiera de las millones de versiones, en la recreativa, en NES. ¡Ay, qué caída más tonta! Thank you.
¡No me he podido escapar como Batman! ¡Qué jodido que es! ¡Y dos juegos nos quedan! Seguro que he jugado en algún emulador. JMM. El Sky Command, este es original de Casio. También. Y salió en MSX. Lo habrán sacado después, obviamente. Pero originariamente salió en esto. ¿Por qué hay que hacer tan difíciles los juegos? Dios mío. En serio. A ver. Puedo saltar. No me he dado cuenta. Como James Bond visto desde arriba, Me recuerda un poquitito al River Raid. Bueno, no está mal. Chimpum. Bueno, señores, y nos queda un solo juego. Hoy la verdad que va a ser un programa, va a salir cortito. Pero bueno, es que yo creo que es la manera para que podamos ver todas estas consolas que pasaron con más pena que gloria. Imaginaos, 10 cartuchos uno, 12 cartuchos la otra. Y bueno, y hemos podido disfrutar de un temazo musical en medio. Vamos por el último. Otra vez repetimos, otra vez veremos las diferencias. Es el Super Cobra de Konami. Pues sabéis que salvo en gráficos. No se ve tanto la diferencia. Super Cobra mal scroll. ¡Es que es un MSX1! Salió el Super Cobra 1 en... O sea, el Super Cobra salió en MSX. Voy a buscarlo y vemos la diferencia. Porque se supone que esta máquina es un MSX. Solo que claro, en MSX lo habrá hecho directamente Konami. Y aquí a lo mejor lo programó Casio. A ver, esperad, voy a cambiar a MSX.
Y va a ser ya lo último que hagamos. Eso dicen Tenné. A ver. Super cobra. Super. Super baby. Super cobra. Aquí está. Se ve distinto. A ver. Venga, arranca, emulator. Esto es bonus ya. Si supiera. No. Ahí está, vamos a ver. Esto para mí que es la pantalla de algún shift. Que se le habrá puesto a alguien. ¡Oh, cielos! ¿Sabéis que tengo el pálpito de que este es peor? No, más suave. Está bien. Muy chiquitito todo, pero... pero está bien. Podría ser más suave si fuera en MSX2, pero oye. Lo único es muy pequeñito todo. Parece que disparan pelota de hockey. A esta parte hemos llegado con la primera versión del... con el DPV-1000. Oye, no está mal, ¿eh? El Puyan creo que es más clavado a este. O sea, el de MSX que el de... ¡ay! Ya lo diré. El Puyan de MSX me parece que es más clavado al Puyan de... de PV2000. Que lo que estamos viendo que es este Super Cobra con el Super Cobra de PV2000. Pero las bombas caen muy lentas, ¿verdad? Cuesta más de calcular y de dar en el fuel aquí. Ya es de pura churra. A ver, el... el Skikoman de Casio. ¡Wow! Pero este otro juego. No me jodas. Mirad el de... que es de Casio. El de MSX. ¡Hala! Con música de James Bond ya. Yo este recuerdo haberlo visto puesto en tiendas en su momento.
con toda la parafernalia Konami. Y el Puyam, que lo pusimos en el programa dedicado a Konami y MSX, obviamente. El Puyam, que curiosamente es de Hudson en MSX. Cosa extraña, ¿verdad? Es que tengo la versión de... Tengo aquí la versión en ROM. No sé por qué narices he cargado. A ver. Hasta te hace tragarte toda la música. Pues más suave, pero salvo eso es bastante clavado, ¿eh? La MSX es la segunda mejor versión después de la NES. Qué suave va. Qué precisión que tengo. Me siento Robin Hood. Ahí ya no. Bueno, chicos, y después de esta comparación de bonus, pues nada. Yo creo que ya estamos. Ya estamos por hoy. Ha sido un placer. Tiene bastantes juegos. Bastantes juegos tiene Casio, para MSX. Y como decís, no son precisamente malos. Hay un poco de todo. Pero vaya. Pues nada, muchachotes. Muchísimas gracias por pasaros por aquí. Hoy hemos visto los juegos de la Casio PV1000 y PV2000. Y hemos bailado un poquitito con esos... Con ese mega mix de Monty, On the Run y Impossible en una nueva edición del Music On. Nos encontramos, si no falla nada, mañana hay un Retro Paper programado. Así que bueno, si Dios quiere y José Luis también, nos vemos mañana en Retro Paper. Pasadlo bien, gracias por las suscripciones, gracias por verme, gracias por tragaros esos tochámenes de publicidad. Y nos vemos en la próxima. Mira, así me gusta. A 37, usando el emoticono de Retro Paper. Venga, nos vemos. Chao, chao, chicos. Hasta luego. No tengo, wow, wow.